De Cádiz de la televisión. Ah, sí, bien. Pues luego te comemos a la salida. Lo queráis. A la salida. Buenas noches. Bueno, dentro de lo que sería una vida normal, si no se tratara de que ya de por sí su vida ha sido excepcional en todos los órdenes, pues podríamos decir que resiste más allá de lo que se podría esperar, que en él cualquier cosa es posible, no se puede. Yo creo que da la impresión de que él va a vivir todavía bastante tiempo, ¿no? Indudablemente la edad y las cosas también puede hacer prever otra cosa. Yo creo que eso se debe a esa fortaleza enorme de tipo físico que ha demostrado y de tipo intelectual que igualmente ha dado no pocas lecciones. También yo creo de la asistencia que tiene de los médicos, de María Asunción, de todo lo que le rodea. Es decir, yo creo que afortunadamente su vida a esta altura, en estas circunstancias, pues ha necesitado de todo. Y todo lo ha tenido en esa parte. Creo que hay que valorar la asistencia médica y el sentirse también rodeado del cariño de toda la gente. María Asunción, que lleva tanto tiempo aquí, ¿la has notado cansada, está animosa? Bueno, yo la creo que está también a la altura de él. Bien entendido que en los papeles que cada uno juega en la vida,
y no quiere decir que unos sean más valiosos que otros. Es decir, estar ahí pegada, animosa, sí, ella está animosa. ¿Y por qué no va a vivir 4 años más? ¿Y por qué no va a vivir? ¿Comprendes? La oye, es decir, no, hay indudablemente, es un conjunto de cosas que hace que este hombre excepcional todavía esté viviendo. ¿Desde cuándo lo veía, Alberti? Pues yo estuve aquí hace aproximadamente 6 meses. Vine aquí a Trebujena, que me dieron el racimo ese que dan de oro, y en esa feria que hacen, ya sabéis, creo que fue en el mes de julio, me parece, o junio, último de junio, y claro, me acerqué aquí a verle. Esa es la última vez que lo he visto. ¿Qué imagen recuerda con más fuerza de la faceta militante de Alberti? Bueno, yo creo que él tiene muchas facetas militantes, pues yo recuerdo, claro, la guerra, sus famosas poesías, el Madrid, que bien te defiendes, que todavía no la recitó la vez anterior cuando estuvimos en su casa ahí. Sí, y además la recitó con tal naturalidad y con tal capacidad, diríamos, de retención, que me acordaba de aquello y veía que lo recitaba, pero con todo detalle, vamos, no cambiaba nada. Es decir, era el original que había hecho en el año 36. Es decir, hacía 60 años y en las condiciones en que se encontraba y lo recitaba perfectamente, vamos, muy bien. Y el tono de él, esa voz, ese gesto, ¿comprendes? Sí. No, es un hombre extraordinario. Su vida ha sido excepcional y diríamos, lo que queda ya a los 94 años también es excepcional. A mí me parece que ha tenido también una gran suerte, yo creo, y una gran capacidad, claro, de elección, el retornar a sus fuentes, que se encuentran en Puerto de Santa María y en su pueblo. Esa es la verdad, que eso hace mucho. Claro, donde él quería estar. ¿Y el domingo nos cuentas un poquito el acto de la entrega de los carnes? Sí, de acuerdo. Yo creo que lo importante no es solo la saber qué va a pasar mañana, para que no, pero para los 3,5 millones de pueblos no transformamos esta sociedad. Eso por lo que hizo poemas por la subida a Rafael. No es ni el fin de la historia, ni es naturalmente el crepúsculo de las ideologías. No, no se pone el sol para las ideas. Las ideas de Marx y Engels, naturalmente, viéndolas como, en cierta medida, unos principios de la economía o el estudio aquel que hizo tan formidable sobre la plusvalía. Sí, ¿qué quiere decir esta crisis? ¿Qué quiere decir que se mueran 14 millones de seres de hambre en el mundo cuando hay otros que no pueden vender las cosas? ¿Qué quiere decir que habiendo tantas posibilidades de reducir la jornada, diríamos, manteniendo, diríamos, alto nivel de productividad y posibilidad de tener trabajo para todos, que es lo que ha hecho la humanidad siempre, con, diríamos, a lo largo de la historia, qué quiere decir que hoy no se plantee el problema de reducir, de trabajar menos horas para trabajar todos y tener pleno empleo, cuando además hay producción con las nuevas tecnologías, diríamos, que sobrarían? Quiere decir que el sistema, es decir, el modelo neoliberal dominado por el gran capital financiero, ya sabéis, eso de neoliberal, también la palabra es una mentira. Ya conocéis que neo es nuevo y que liberal es libre. Y precisamente lo que hay ahora ni es nuevo ni es libre. Es la continuación del más rancio
sistema capitalista en nuestra época, con los recursos que hay, y naturalmente no tiene nada de libre. Porque lo que está sucediendo en este país es que, sin darnos cuenta, los que hemos conocido el franquismo o el hitlerismo, naturalmente, es decir, el fascismo en las diferentes formas totalitarias, hoy se ejerce una presión de un dominio totalitario, empezando por las neuronas. Los que leen no mucho la prensa, los que, aparte de que la prensa está dominada también por el gran capital, los que se quedan con la imagen, todavía es un extracto más dominador, diríamos. Los que se quedan con la televisión, hoy en esta época hay un dominio sobre las neuronas casi total. Diríamos que naturalmente hace falta tener en cuenta que es sutil. Es verdad que ahora se puede ir a un sindicato o a otro. Es verdad que ahora se puede ir a un partido u otro. Pero es que la campaña que ejerce, ya veis, en estos momentos hay una batalla tribal entre Polanco, por un lado, y este grupo de prensa que trata de dominar Internet, y las otras gentes, porque aunque nosotros estamos de acuerdo con que sea el área pública y que intervenga Telefónica y que intervenga todos esos sectores, no podemos olvidar incluso que el otro también es un grupo que domina el capital, aunque de otra manera. Es decir, tenemos una cosa totalizante sobre las neuronas y una cosa también totalizante y de signos totalitarios sobre el empleo. ¿Creéis que cuando el 60% de la población o está parada o tiene contratos temporales, tiene oportunidad de decidir? Cuando esos que tienen casi 15 contratos al año, es decir, uno cada 20 días o cada 25 días al año, ¿creéis que si tiene un contrato temporal se atreve a moverse o a movilizarse? Así pues, es en este sentido, en este contexto, y acabo, queridas camaradas, queridos camaradas, amigas y amigos, que me siento naturalmente, diríamos, orgulloso de que me hayáis invitado, me hayan invitado los camaradas, a la cabeza de los cuales el que tengo a mi derecha, y los otros, y vosotras y vosotros, a través de ellos, me habéis invitado naturalmente, conjuntamente con Carlos, a venir aquí y a estar entre vosotras y vosotros, precisamente en Andalucía, que ya dio aquellos pasos importantes cuando el Frente Popular, cuando el Congreso en el que pasa Pepe Díaz y otros, y también naturalmente después con convocatoria por Andalucía, que después pasaría a ser Izquierda Unida. Sí, estamos ante un nuevo momento. ¿Y esto qué es? ¿El fin de la historia? No. ¿Y esto qué es? ¿El crepúsculo de las ideologías? Tampoco. Esto es una crisis profunda de los modelos existentes, y las crisis de los modelos quiere decir que no sirven para resolver los problemas, que no darán nunca más pleno empleo, que habrá que transformar eso. Quiere decir que la crisis es la antesala de un nuevo cambio. Eso es la crisis. Eso nos anuncia que estamos ante un nuevo cambio. Quiere decir que tenemos que caer en el determinismo que caímos antes alguna vez, creyendo que no valía la pena, que todo estaba predeterminado, que el socialismo era inexorable, que el camino que tal y que cual. No, quiere decir que el nuevo cambio que anuncia la crisis podrá ser una nueva transformación progresista y democrático, si los comunistas a la cabeza tratamos naturalmente de influir, lógicamente, a partir de ese análisis racional, científico en algunos aspectos también, que Marx y Engels inician y que después hemos desarrollado. Sí, si nos movemos indudablemente, el cambio será en sentido progresista, en sentido de ir a esa sociedad que los comunistas hemos señalado en dos fases, en el socialismo, a cada uno según su trabajo, con plena libertad, con pleno empleo, con justicia social, etc., y al comunismo, a cada uno según sus necesidades. Sí, pero eso hay que ganarlo. Frente a nosotros, en este momento, no está una dictadura hitleriana o franquista, totalitaria, con la represión brutal, los hitlerianos con los hornos crematorios, los otros con todo lo que conocemos de cerca.
pero hay ese dominio, diríamos, de las neuronas y lo otro. El partido es hoy más necesario que nunca, un partido abierto, como decía en sentido ese, que va de hipótesis rectificada a hipótesis criticable, que parte de unos principios, pero que es consciente que ni el trabajo, ni el pan, ni la libertad, ni la justicia social, ni el socialismo se regalan, que es algo que se conquista. Y se conquista naturalmente con la acción de masas, tratando también de comprender bien que tener los pies en tierra es imprescindible. La gente se mueve por cosas concretas, no por abstracciones, no cosas de arriba, diríamos, y la gente también necesita que al tener los pies en tierra no se empotre ahí en ese pantano cenagoso que es el mundo capitalista de actuar con esa corrupción de esa situación. Tiene necesidad de levantar la cabeza, tiene la necesidad no de sumergerse en ese pantano, tiene la necesidad de emerger, de partir de que está ahí, pero que va a salir fuera, de tener horizontes, de ver lejos. Esos horizontes, esa visión global, no la da, naturalmente, más que hoy, en nuestros días, diríamos, las ideas del marxismo, las ideas de los comunistas. Por eso la necesidad del Partido Comunista sigue siendo vital. Una necesidad que parte de que lo haremos colectivamente, de tener en cuenta que eso incide en nosotros y que si el felipismo fue un cáncer, decían algunos, de la democracia, por esa manera en la que terminó, ¿cómo se le puede ocurrir a Felipe ahora, por ejemplo, en Roma, estos días pasados, cuando un hombre como Craxi, también de Italia, corrupto a tope, condenado un montón de veces, no puede volver a Italia y está en Túnez, o cuando el que fue presidente también de Venezuela, iba a decir Argentina, de Venezuela está ahí, es decir, cuando se dan, ¿cómo se puede felicitarles? ¿Felicitarles por qué? ¿Por estar corruptos? ¿Felicitarles por qué? ¿Por haber llevado sus pueblos a esa situación? No, esa indudablemente situación que aquí tenemos hay que verla también con claridad. Pero también ser conscientes indudablemente que las contradicciones que aparecen en esa formación actualmente, indudablemente esas que estábamos hablando antes de guerra, etcétera, que era ese congreso que se anuncia, quiere decir que ahí hay posibilidades, si se produce esa regeneración y no ese aumento de la corrupción o esos que tratan naturalmente de verse utilizando los medios importantes que han dispuesto este periodo de retornar. Amigas y amigos, es un gran momento de la historia. Un viejo de 79 años cumplidos hace 5 días os dice que él, en esta situación, sin caer en estrecheces, sin sectarismo, sin arteriosclerosis cerebral, os dice que él, que ha vivido lógicamente todos los periodos traumáticos de la historia de nuestro país, os dice, como decía un intelectual francés que fusilaron los nazis, creo que era Paul Guayan Couturier, dice, y si tuviera que volver a empezar, yo volvería otra vez. Que duda cabe que hay problemas, es cierto, pero indudablemente el futuro es nuestro, camaradas. Decía Marcelino que estaba orgulloso de estar aquí. No se puede imaginar que no nos cabe a nosotros tanto orgullo en el cuerpo de que Josefina y él estén aquí con nosotros hoy en este acto.
Conocía a Marcelino, como todos, casi todos, a través de prensa, de reuniones multitudinarias, y tenía una idea de él, de Cristina. Pero estos pocos días de convivencia me han reafirmado en lo que pensaba. Lo dicen aquí también en la solapa de su libro de memorias. Eulogio Marcelino Camacho Abad, mayor de edad, de pésima conducta social, con numerosos antecedentes policíacos, uno de los dirigentes máximos, organizador y promotor de las comisiones obreras. Sabéis que así estaba escrito en el sumario 1001. Y eso se lo decían a uno de los más destacados combatientes por la libertad y la democracia en España en los tiempos más duros de la posguerra y del franquismo. Ciertamente no es el ejemplo de la historia del sindicalismo mundial y de sus manos, camaradas, vais a recibir el algunos y algunas pase capaz de hacernos ver las cosas claras, trabajar y luchar por una sociedad más justa. Porque recibimos el testigo absolutamente dialogantes, unas personas fuertes, pero flexibles. Recordáis el ejemplo del junco, ¿verdad? Que no se rompe. Unas personas que no hay que ocultar, han llevado una vida pasando situaciones muy parecidas. Unas personas absolutamente disciplinadas, lo sabéis ahora, pero al mismo tiempo tan libres. Al mismo tiempo con un espíritu crítico y con una rebeldía. Esas personas son las que os van a hacer entrega de carnet y son las que os van a dar la bienvenida a este partido con todos nosotros aquí como testigos y garantes de este paso firme y solemne que hoy dais aquí hacia la justicia y hacia una sociedad mejor. Que quería saludar porque sé que tienen mucha prisa. Se lo dan. Y a continuación también daremos los otros. También tenemos las tarjetitas individuales anuales para cada uno de nosotros, pero comprenderéis que no las vamos a dar todas hoy aquí. Vamos a hacer el acto únicamente así, dar los carnés nuevos y el resto de las tarjetitas, pues ya en la sede las vamos entregando estos días. Persona, un camarada, que en los otros años, que
nos olvidamos de él y que no le entregamos nunca su carné, aunque siempre está en las listas y petita y demás. Pero llevaba razón el hombre, que hoy me da la impresión de que él está. Pues mira, Juan Montes, Manrique, de ahí en la calle Tarta. Y no le hemos avisado, le hemos avisado, quiero decir, como todo el mundo, pero no le hemos dado el aviso preceptivo para decirle, estate aquí tal día, que sabéis que es un camarada que tiene problemas. En cualquier caso, cualquiera que lo vea, que le diga que por fin la organización del partido ha cumplido con él y aquí está su carnet. De una serie de carnés a unos camaradas y amigos y colegas de profesión, la mayor parte de ellos también, con lo cual nos van a permitir que la más sana influencia de libertad y de justicia pues también vaya traspasando los muros de los sitios donde trabajamos. Los conocéis, seguramente. Juan Ignacio Domínguez Gil. Mendoza Castellano. Gracias.
algo propio, propio y típico de la tierra. Dicen que no me emborrache. Y el partido también ha preparado un regalo para Marcelino, muy original, porque nadie se lo hace y que no podéis imaginar de lo que se trata. Seguro que no. En cualquier caso, no es como aquello ni es de la calidad de los que decía Josefina. Por eso yo también pido un abrazo por él.
amigo del pueblo saharaui, que aunque ahora mismo físicamente no sean los mismos representantes, sí que están moralmente apoyando a... ¡Ay, el que durante muchos años fue la cara luchadora y reivindicativa del sindicato Comisiones Obreras, el incombustible Marcelino Camacho, ha pasado unos días por Cádiz para participar en varios actos públicos. Uno de estos actos tenía lugar en el puerto, la entrega de carnés a nuevos miembros de las Juventudes Comunistas de Andalucía y del PCA.
Acompañado en todo momento por su esposa Josefina, Marcelino Camacho compareció relajado, pero como siempre luchador y consecuente con su ideología progresista y social. El acto lo abría ofreciendo una conferencia sobre el neoliberalismo. En su disertación repasó la actual situación de la economía en nuestro país para llegar a una conclusión final. La crisis actual debe ser la antesala de un nuevo cambio político y social más progresista. Tiene necesidad de levantar la cabeza, tiene la necesidad no de sumergerse en ese pantano, tiene la necesidad de emerger, de partir de que está ahí, pero que va a salir fuera, de tener horizontes, de ver lejos. Esos horizontes, esa visión global, no la da, naturalmente, más que hoy, en nuestros días, diríamos, las ideas del marxismo, las ideas de los comunistas. Por eso la necesidad del Partido Comunista sigue siendo vital. Una necesidad que parte de que lo haremos colectivamente, de tener en cuenta que eso incide en nosotros y que si el felipismo fue un cáncer, decían algunos, de la democracia, por esa manera en la que terminó, ¿cómo se le puede ocurrir a Felipe ahora, por ejemplo, en Roma, estos días pasados, cuando un hombre como Craxi, también Italia, corrupto a tope, condenado un montón de veces, no puede volver a Italia y está en Túnez, o cuando el que fue presidente también de Venezuela, iba a decir Argentina, de Venezuela está ahí. Es decir, cuando se dan, ¿cómo se puede felicitarles? ¿Felicitarles por qué? ¿Por estar corruptos? ¿Felicitarles por qué? ¿Por haber llevado sus pueblos a esa situación? No. Esa, indudablemente, situación que aquí tenemos, hay que verla también con claridad. Pero también ser conscientes, indudablemente, que las contradicciones que aparecen en esa formación, actualmente, indudablemente, esas que estábamos hablando antes de guerra, etcétera, que era ese congreso que se anunciaba, quiere decir que ahí hay posibilidades, si se produce esa regeneración y no ese aumento de la corrupción, o esos que tratan naturalmente de verse utilizando los medios importantes que han dispuesto este periodo de retornar. Amigas y amigos, es un gran momento de la historia. Un viejo de 79 años cumplidos hace 5 días os dice que él, en esta situación, sin caer en estrecheces, sin sectarismo, sin arteriosclerosis cerebral, os dice que él, que ha vivido lógicamente todos los periodos traumáticos de la historia de nuestro país, os dice, como decía un intelectual francés que fusilaron los nazis, creo que era Paul Guadian Couturier, dice, y si tuviera que volver a empezar, yo volvería otra vez. Pero su paso por el puerto ha tenido, sobre todo, un carácter humano. Recién cumplidos sus 79 años, Marcelino y su esposa Josefina han sido agasajados por sus compañeros y amigos. Con él estuvieron además las ONGs portuenses y asociaciones sociales de la más diversa naturaleza. Trabajar con la calle y preocuparse de reivindicar los derechos de los más desprotegidos convierten a este hombre sencillo y optimista, según sus más afines, en una baza de lucha actual que deben copiar las generaciones más jóvenes. Pero Marcelino también sabe estar con los suyos en los momentos más difíciles. María Asunción Mateos, en representación de Rafael Alberti, recibió la visita del matrimonio con emotivo cariño. El poeta portuense está cansado y enfermo, pero como luego aseveró Marcelino Camacho, intenta seguir aferrándose a la vida. Poeta y sindicalista han vivido juntos importantes experiencias. Dentro de lo que sería una vida normal, si no se tratara de que ya de por sí su vida ha sido excepcional en todos los órdenes, pues podríamos decir que resiste más allá de lo que se podría esperar. Que
en él cualquier cosa es posible. No se puede. Yo creo que da la impresión de que él va a vivir todavía bastante tiempo, ¿no? Indudablemente la edad y las cosas también puede hacer prever otra cosa. Yo creo que eso se debe a esa fortaleza enorme de tipo físico que ha demostrado y de tipo intelectual, que igualmente ha dado no pocas lecciones. También yo creo de la asistencia que tiene de los médicos, de María Asunción, de todo lo que le rodea. Es decir, yo creo que afortunadamente su vida a esta altura, en estas circunstancias, pues ha necesitado de todo. Y todo lo ha tenido en esa parte. Como no podía ser menos, por las características del acto protagonizado con el PCA, Josefina y Marcelino dieron el do de pecho en el puerto de Santa María.